Mientras estuve en Kufa, no vi más que dos o tres colores verdes. Aquí hasta ahora ya he identificado más de 7 colores verdes. Que en paz descanse mi madre. Decía que quien viera más de 40 colores verdes quedaría a salvo de la maldad de 40 personas envidiosas. ¿Dónde estamos? No lo sé. ¿No lo sabes? Un comandante que no conozca los territorios de su emirato, ¿cómo será capaz de dirigirlo? El emirato de Malek es el séptimo color verde que tú no has tomado en cuenta. ¿Dónde estamos, Ebrahim? Golsón. Después de Golsón, Fustat. Y después de Fustat, Egipto. Ah, bravo. Bravo, comandante. La historia cambia a los comandantes fatigados en cada parada como a los caballos de correo. ¿Los ancianos tienen permiso de acampar? Acampemos, entonces. Por fin te reíste. Me reí porque el viejo comandante lo hizo. Detrás de esa risa hay tormenta. Ya lo experimenté. Cuando está cansado, él se ríe. Su único hogar ha sido la silla de montar de los caballos. No se cansa del camino, hijo. No podemos alejarnos más de 50 pasos. ¿Tienes miedo? No lo sé. Una dama que desconozca los límites de sus acuerdos, ¿cómo podría pretender cumplir su palabra? ¿No quieres compartir tu temor con Hayar? Egipto es una tierra al gusto de los faraones. Sus pirámides son un desafío a las Pléyades. La ira de su Nilo es legendaria. La sombra siniestra de sus dioses mitológicos, sobre las palmeras y las piedras, tiene hechizado aquel sitio. Ni Geis, ni Mohammed, y eso que ninguno de ellos era poca cosa, pudo rivalizar con sus faraones antiguos y nuevos. De los enemigos contra los que lucharé, solo quedan huellas de sus caballos de engaño. Quitar a un emir de una región es un castigo horrible. Temo perder en Egipto toda una vida de insignificante servidumbre a Ali. Malek, es un viaje repleto de peligros. No confíes en nadie, ni siquiera en Hayar.
Te felicito por tu nuevo cargo, Ebrahim. Comandante, los mandos del ejército quieren demandarte ciertas explicaciones. ¿Por qué vamos a Egipto por un desvío? Comandante, ¿por qué vamos de incógnitos? ¿Y por qué vamos sin ejército, comandante? Oiga, ¿y por qué no acampamos en la ciudad? Cuando viajen con Malek Ashtar, no pregunten por nada. Entonces dinos, ¿qué cenaremos? ¿Valemos menos que la tierra de Golzón como para que no nos consideraran dignos de visitarnos, comandante? Que Dios no perdone a Golzón si cometen negligencia. Y sin haber olido el aroma del compañero más amado del emir de los creyentes, Alí, pasan del mes de Shabaán al de Ramadán. ¿Acaso somos judíos, dama, para que prive del olor de Fatemé a sus siervas? Para los habitantes de Golzón es un deshonor. Todavía no se han muerto sus siervos como para que acampen en medio del desierto. Nosotros estamos encargados de los asuntos de Egipto y nos dirigimos hacia allá. Vamos de incógnito para hacer llegar cuanto antes el pergamino del emir de los creyentes. Ya sea que los vea o no, eso no disminuye en nada el respeto de Malek hacia los que aman a Alí. Su visita es como una esperanza. Toda la alegría de Golzón y sus habitantes es servir a Alí y a sus compañeros. Con su visita, nuestros ojos ciegos se tornarán videntes. No nos priven de esa bendición. Hermano, no disponemos de mucho tiempo. Todo Egipto está en caos. Estoy segura de que los devotos de Alí no holgarían viendo que su gobernación sufre demoras. ¿O sí lo harían? Jamás, señora. No era mi intención. Lo que quería es que durmieran en mi casa esta noche. Al amanecer, las gentes de Golzón los despedirán con sus rezos. Gracias. Nosotros ya hemos acampado. Permita que descansemos aquí mismo y ya no vayamos a Golzón. Solo quería que estuvieran cómodos. Ya nos hemos beneficiado de su presencia aquí. Sus pasos bendecidos ahuyentaron las plagas de las fértiles tierras de Golzón. No me olvidaré de su amabilidad. Gracias por haber venido. Estoy obligado a viajar de incógnito. Que las gentes de Golzón no se enteren de nuestra presencia. No diré nada, pero no podré combatir al viento. Quien haya entregado su corazón a Alí, esta noche seguramente sentirá su aroma. Adiós, comandante. Estoy aquí, he venido. No piense que soy viejo y me tambaleo. No, no. Me tiemblan las manos porque traigo jarabe en el cuenco. Me tiembla el corazón porque estoy visitando al Hamza de nuestros tiempos. Que la paz de Dios esté con el orgullo de nuestra fe, Malek Ashtar Nahai. Que la paz sea con los compañeros anónimos de Mahoma y Alí, los emisarios de la pureza y del amor. No soy merecedor de tanto afecto. Todas las mujeres de los familiares próximos y lejanos del profeta para nosotras son tan respetables como Fatamé. ¿Cómo te compensaré? Reza por nosotros. Reza, dama. Que le aproveche, que le aproveche. Era jarabe de miel. Cualquier jarabe que llegue de sus manos será jarabe de miel para nosotros. ¿Cómo podría recompensarte esto? Que tenga salud. Blanda la espada y cabalgue su caballo. Lo he visto.
He visto con mis propios ojos el rostro de un comandante cuyos lances todos mis nietos los conocen de memoria, movimiento por movimiento. Adiós, Malek. Adiós. ¡Bravo! ¡Bravo, viejo! ¿Por qué dices bravo? ¡Bravo por tu jarabe! El jarabe se lo pudo haber alcanzado hasta una anciana. Ciertamente, mi jarabe no. ¿Por qué lo dices? En tu rostro dan vueltas los ojos de Satán. ¿Sabes lo que has hecho? ¿Qué hice? No. Dices majaderías. Le diste veneno al mejor compañero del califa. ¿Veneno? Uh-huh. ¿Yo? ¿Veneno? Maldito sea yo. Que mis manos se me partan si he hecho tal cosa. ¡Maldito sea yo! ¡Maldito sea yo! ¡Maldito sea yo! ¡Que se me rompan las manos, Malek! ¡Maldito sea yo! ¿Por qué yo? ¡Se me caería el cielo encima! ¡Enseguida se te caerá! ¡Que se te caiga a ti la casa encima, maldito! ¡Que tu madre se ponga de... que me dieron en Golzón me despedaza el corazón. Malek. Thank you.
¡Me han envenenado! No en Golzón. En Sham. ¿En Sham? Pero si nosotros nunca hemos estado en Sham. Hijo mío, cada punto de este desierto es Sham y cada espina de este desierto una espada. ¡Tengo que hacer llegar el testamento de Alí a Egipto! ¡A Egipto! ¡Devuelve! ¡Vomítalo! ¡Vomita el veneno! ¿Qué hago con el destino? ¡Devuelve! ¡Mete los dedos en tu garganta! ¡Vomita el veneno! Doy testimonio de que no hay más Dios que Alá. Doy testimonio de que Mahoma es el profeta de Dios. Y doy testimonio de que Alí es el amigo de Dios. Maldigo. Los maldigo que privaron a Ayar de su porción del jarabe. Los maldigo a todos. ¡Oh, Emir! Bien, estoy preparado. Dime. Amalek Ashtar. Lo mataron en Golzón. Con miel envenenada. ¿No has visto cómo obró tu dios con los del elefante? ¿No desbarató su artimaña enviando a bandadas de aves que descargaron sobre ellos piedras de arcilla?
publiquen por todas partes que Dios también tiene ejércitos de miel que según su conveniencia matan o dejan vivo. En el nombre de... No puedo. No puedo. En acompañamiento al alma de Malek Ashtar Nahai, el comandante sin parangón de Ali. ¿Murió? Cuando se muere Ashtar, es cuando creo en la muerte. Adelante. ¿Es picante o agrio? Ninguna de las dos. ¿Insípido? No. ¿Y por qué no comes? La tierra de Sham me ha quitado el apetito. Yo soy el hijo del sol, de la arena y de los camellos. Una taza de leche de Hijaz no me sacia. Me emborracha. ¿Cuánto te debo? Sin usura. Hijaz.
Hijaz estuvo en tus manos. ¿Conseguiste conservarla? ¿Esta es una prueba de poder? Esta audacia es la audacia de un hombre llamado Muawiyah Abu Sufyan, que ha sido predestinado para ser el califa sin rival de Mahoma. No te pongas rojo ni morado. Quien se siente ante este mantel, comerá tanto como merezca. No tanto como pida su apetito. Marván. Amroaz compró Egipto al precio de la muerte de Ashtar. No pierdas tu tiempo sumido en la envidia. Piensa en Ali. Mientras Ali esté vivo, gobernar en Hijaz y en Irak no será más que un sueño para ti. Ali ya está debilitado. Será despedazado. Para conquistar la Meca, bastará un pequeño ejército. No compares la Meca con Egipto. Ali es el nacido de la Kaaba. Para conquistar Hijaz, tendrás que pedir ayuda de los demonios. Farouk. Lo he cepillado. Por más que sople, no se levantará más polvo. Todo el contenido del tesoro es lo que contempla. ¿Estás triste porque el tesoro está vacío o porque todavía no has comido? No lo sé. Solo sé que, si fuese un topo, podría sustraer cada mes 3 o 4 monedas del tesoro y esconderme en algún agujero a manducar almendras y nueces. Si no has robado, te mereces la tumba. ¿Has robado o no? A mí me gusta vivir. Entonces lo hiciste. Sí. ¡Demonio! ¿A dónde vas, Farouk? La generosidad del emir me solivianta. Cuando esas pobres monedas sean desperdiciadas a cambio de una noticia, mejor será que Farouk no esté presente y no lo vea. Me placería. Por cada nueva noticia, pagar una moneda de oro. ¿La conquista de Egipto y el establecimiento de Amroaz no vale más que una moneda? Sí, está bien, lo vale. Pero hasta ahora he recibido 3 pergaminos de Amroaz. A Muhammad ibn Abu Bakr le metieron en el vientre de un asno y lo quemaron. ¿Y Amroaz? Para practicar natación acude a las orillas del Nilo con sus devotos. Los peces de Egipto saben a arcilla. ¿Alguna nueva noticia? Anbar era una ciudad de Irak. En este momento ha sido eliminada de Irak. Nosotros la convertimos en polvo. No lo hicieron ustedes. Fue el fuego el que destruyó Anbar. El plan de aniquilación de Anbar lo diseñé yo mismo, comandante. Padre de Yazid, conozco a un hombre en Kufa que, equivalente a 3 ejércitos sin pago ni víveres, escudriña las calles para hacerle llegar Kufa a usted. ¿Su nombre no vale una moneda? ¿No se llamará Ashash? Sí. Ashash es un gran hombre. Pero si hubiera escuchado el nombre de Yondav, daría 1000 monedas por él. Una noticia nueva.
Querido tío, esta mañana he sido padre de un hijo varón. Valid eligió el nombre de Moavie para el bebé. Bravo por el buen gusto de Valid. Pero el padre del niño eres tú, o Valid. Toma. Un día en una fiesta, un adulador pidió a Dios por mí lo siguiente: que sea eterna tu jarana. Que lo sea. No, querido tío. No. ¿Otra vez vas torcido y me miras torcido para hacer que tus pensamientos torcidos sean mi aguafiesta? Usted es poderoso. Así es, lo soy. Pronunciar algo más poderoso que usted, ¿cuántas monedas vale? Todas estas monedas. ¡Bravo, Yacid! ¡Bravo! La audacia será la herencia eterna de los hijos de Abu Sofian. El entrenamiento de Yacid revivió en mí el recuerdo de la conquista de Shamat. A partir de hoy, no lamentaré mi juventud perdida, porque sé que hay alguien que seguirá mi camino. Bravo, Yacid. Bravo, Yacid. Tu valiosa demostración de espada. El valor de la victoria lo entiende quien actúa. En mi opinión. Me sorprende. Aquí tienes lo que te mereces. Representar. El artesano de Shamat. Un estado de la vida es más difícil que vivir. Nosotros le daremos tanto oro como el valor de su espada. Yacid representa bien el papel del triunfador, primo. Bravo. No se te olvide que en este espectáculo de poder, nosotros perdemos. ¿Preparado, Valid? ¿Yo? Estoy preparado. Pero no tanto como Yacid. Tío, yo acepto la derrota sin luchar. ¿Ah? La carga de ustedes dos, primos, la llevará el mayor. Con la habilidad de Yacid, serán preferibles los comandantes, primo. Por supuesto. Pero en el uso de la espada no hay riesgos para familiares y allegados. Yeah!
Yeah.